se caracteriza por tener niveles de azúcar altos en la sangre por diferentes factores, ya sea porque es el páncreas, que es un órgano que tenemos que secreta una hormona que se llama insulina, deja de administrarla o porque la misma no puede actuar bien. La diabetes más conocida es la diabetes tipo 2, es la diabetes de la cual hablamos que está considerada en este momento una pandemia a nivel mundial y que está asociada a la obesidad, de hecho algunos acuñan el término de diabesidad. Son personas fundamentalmente con antecedentes familiares de diabetes. Personas aumenta con la edad a partir de los 45 años, el hecho de ser obeso o con sobrepeso, el hecho de ser sedentario, de tener una alimentación no saludable, de no realizar actividad física. Y hay otros números también de factores que pueden aumentarla, como por ejemplo una madre que tuvo diabetes gestacional previa, tuvo un niño que nació con más de 4 kilos, o la mamá que tuvo ese niño o que fue pequeño. Bueno, está asociado a conocer cuáles son los factores que nosotros podemos modificar, porque los antecedentes familiares no podemos, la edad no la podemos modificar, pero sí podemos modificar nuestros hábitos y tener hábitos saludables. Hoy en día se le está dando mucha importancia al tema del sueño. Es importante empezar teniendo un buen descanso, porque eso va a mejorar en el día, a tener más predisposición para hacer actividad física, que es otro punto importante, tener una buena alimentación, es otra cosa interesante, y también no estar expuesto a hábitos tóxicos como el tabaco. Yo hablo de que la prevención se empieza desde la preconcepción. Entonces es importante que una mamá que va desea un embarazo lo haga de manera planificada para empezar con un peso normal, porque sabemos que la obesidad aumenta el riesgo. También que haga controles para detectarle si tiene una diabetes gestacional y así darle al bebé un ambiente intraútero también saludable. Y luego ya la lactancia también se sabe que es un factor protector tanto para la mamá como para el niño. Y en la primera infancia fomentar los hábitos saludables, que ya hablé también, pero fomentarlos en esa etapa que es muy importante. En la adolescencia es otro momento en el cual tenemos que también poner énfasis en el hecho de que los niños hagan mucha actividad física en este momento. Con las pantallas, con la pandemia, ha aumentado mucho el sedentarismo, estamos viendo mucho más sobrepeso, obesidad, y esto lo vamos a ver a futuro, lamentablemente, la repercusión de todo esto. El que ya tiene diabetes, lo importante es saber que, aunque la padezca, también es muy importante corregir todos estos factores para tenerla controlada y evitar las enfermedades.